Donc, je vais commencer par Juan Francisco Ferrer, donc, qui est né à Malaga en 1962, donc, qui est écrivain, qui a écrit un recueil de nouvelles intitulé Métamorphosis donc en espagnol en 2006, et plusieurs romans, La Fiesta del Asno, qui a été préfacé par Juan Goytisolo, et le roman Providence, je le dis avec l'accent anglais, mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment avec l'accent anglais qu'il faudrait le dire. Donc, un roman de 2009 dont la traduction vient de paraître en France aux éditions Passage du Nord-Ouest, donc en 2012. Il est également l'auteur d'un essai intitulé Mimesis y Simulacro, Ensayo sobre la realidad del Marqués de Sade à David Foster Wallace en 2011, et avec Julio Ortega d'une anthologie d'écrivains de la nouvelle génération appelée Mutantes, comme la génération. En 2007. Il est également critique littéraire et cinématographique, comme on peut le voir sur son blog qui s'appelle La Vuelta al Mundo, donc accessible sur Internet. Alors, j'avais préparé quelque chose d'un petit peu long, mais en fait, je vais faire court et ce qui est long, je le garde pour demain au Cervantes. Je vais aller donc à l'essentiel. Je dirais que Juan Francisco Ferrer a des influences qui sont multiples, des influences nord-américaines, voilà, des auteurs que vous, étudiants, vous ne pratiquez peut-être pas forcément, mais aussi des influences espagnoles. Et je pense en particulier à l'influence de Juan Goytisolo. Alors je pense que peut-être il y en a parmi vous qui ont assisté au cours d'Isabelle Touton l'année dernière, qui était consacré à Don Julián de Juan Goytisolo, voilà, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Alors, que dire d'autre? Les influences littéraires sont nombreuses, c'est sûr, mais une autre caractéristique de l'écriture de Juan Francisco Ferrer, c'est l'influence du cinéma. Voilà. Un cinéma qui est très varié, ça va du cinéma d'auteur au blockbuster. Ce matin, on a fait allusion au fait que, par exemple, le dernier roman, Providence, est largement inspiré par un film qui est un blockbuster, qui est Les Dents de la Mer, Tiburón en espagnol. D'accord? Donc, c'est aussi un roman qui est influencé par des films d'Alain Resnais. Donc, vous voyez, il y a du cinéma d'auteur et du cinéma pas d'auteur. Ça fait partie de ce mélange un petit peu entre les catégories culturelles élitistes, pas élitistes, dont on a parlé ce matin. Alors, très rapidement, je vais simplement dire que l'écriture de Juan Francisco Ferrer est une écriture, on va dire, réaliste, mais d'un réalisme qui est différent, puisque c'est un réalisme influencé par les nouvelles technologies. Il essaie de montrer le monde tel qu'il est, mais dans une perspective qui est hyper réaliste, pour mieux dénoncer le simulacre sur lequel notre réalité repose. Il parle à ce sujet d'une esthétique réaliste ou d'un réalisme full HD, exactement comme les images peuvent être full HD. Dans Providence, ce simulacre prend une forme virtuelle, numérique, dans d'autres livres, des formes différentes, idéologiques, politiques. En tout cas, dans tous les cas, ce simulacre est violent et trompe les uns au bénéfice inavouable des autres. C'est sur cette question du simulacre, d'ailleurs, que je voudrais laisser la parole à Juan Francisco Ferrer. Enfin, pas tout de suite, puisque c'est d'abord Roberto qui va parler. Ce qui me semble intéressant de poser comme question avec lui, c'est comment échapper à ce simulacre qui ne coexiste plus avec la réalité, mais s'est substitué à elle. Et du point de vue esthétique, comment s'opère le passage d'une esthétique mimétique, qui est celle qu'on connaît, qui imite la réalité, c'est-à-dire donc une esthétique réaliste, à une esthétique du simulacre qui est vraiment la sienne. Voilà. Donc je laisse la parole à Isabelle, peut-être pour présenter Roberto rapidement. Bonjour et merci à tous d'être venus. Moi, ça va être encore plus court. Et de la même manière, demain, je parlerai un petit peu plus de l'œuvre de Roberto Valencia qui nous intéresse particulièrement. Donc Roberto Valencia est né à Pampelune, je pense. Il vit actuellement à Pampelune. Il a été pendant 2 ans, en 2010 et 2011, directeur de la section critique, de la section de critique littéraire de la célèbre revue Quimera. Il coordonne, pardon, un forum dans une librairie de Pampelune, lieu de débat et de programme d'activités culturelles, la librairie Auzolan. Il a donné des cours de littérature et d'écriture littéraire à l'Université de Navarre. Et surtout, il a publié en 2010
son premier recueil de nouvelles, un livre qui s'appelle Sonria a Cámara, dont apparemment le sujet principal est la pornographie à travers Internet, et en particulier la pornographie issue de vidéos amateurs. En réalité, peut-être que l'objet principal du livre est de mettre en scène des protagonistes qui ont de réels problèmes de communication, qui non seulement avec les autres, mais qui ont également des difficultés à accéder à leurs propres sentiments, qui ont un rapport abstrait à leur corps, un rapport très fétichiste à leur sexualité, qui est soit inexistante, soit décevante, et également un rapport à l'espace qui est informé par leur connaissance des nouvelles technologies. Bueno, vamos a hacerlo en español, ¿verdad? Sí, sí. Hola, buenas tardes, gracias. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento de estar aquí, gracias a la invitación de Dominique, Amélie e Isabel. Juan Francisco y yo tenemos previsto secuestrarlas hoy mismo porque no estamos de acuerdo en que profesoras tan capacitadas os pertenezcan solo a vosotros, y probablemente esta es la última vez que las veáis. Esto parece una broma, pero es verdad, os vamos a secuestrar. Bueno, yo en 2010 publiqué un libro de relatos que se llamaba Sonría a Cámara, que, como bien ha dicho Isabel, giraba en torno al tema de la pornografía. Lo que voy a hacer en esta pequeña charla es un poco lo que me ha pedido Isabel, es contar por qué escribí este libro, qué motivaciones me impulsaban a abordar este tema y a escribirlo de la manera que lo escribí, para de alguna manera ilustrar cuál es el, vamos a decir, tortuoso camino que lleva entre una idea, una intuición, hasta un libro, ¿no? Digamos que yo tenía dos tipos, o dos inquietudes, o dos temas que me rondaban por la cabeza antes de escribir el libro. Uno era la pornografía, el sexo, y otro era el simulacro. Son temas en principio unidos, la pornografía y el simulacro. Había una serie de cosas relativas al sexo pornográfico que se ve por internet, no al sexo que podemos practicar en nuestra casa cuando no hay cámaras, no, al sexo que se difunde en internet. Había una serie de cuestiones que me llamaban la atención desde fuera, no hablo de atención, una atención intelectual, una atención académica, sino una intención, vamos a decir, vital, ¿no? A raíz de la aparición de internet, internet se convierte en una barra libre del sexo. No sé si sabéis lo que es la barra libre, no barra americana, sino barra libre. Barra libre es cuando tú pagas una cuota en un bar, por ejemplo, 15 euros, y puedes beber todo lo que quieras, ¿no? Es una especie de tarifa plana, ¿no? Claro, internet aparece en nuestras vidas, irrumpe en nuestras vidas, porque nadie nos había avisado que iba a aparecer, nadie había probado que, cómo funcionaba internet en, yo qué sé, ¿no? Pues en comunidades pequeñas, a modo de cobayas, ¿no? Aparece internet, irrumpe sin pedirlo, sin desearlo, sin comprarlo, sin esperarlo, sin testarlo en nuestras vidas, y una de las cosas que desembarca primeramente en internet es una barra libre del sexo. Es decir, podemos imaginar las expectativas sexuales de un chaval de 15 años que amanece a la sexualidad y cree que la sexualidad es como mucho un poco de masturbación, un poco de sexo con su pareja, y de repente aparece internet y dice no, el sexo es muchísimo más: fetichismo, violencia, sodomía, orgías, en fin, sadomasoquismo. Y todo de repente, y todo gratis, y todo libre acceso, y todo instantáneo, ¿no? Claro, esto ya de entrada a mí me llamaba la atención, no sé a vosotros, pero a mí sí. ¿Qué provoca esto? Leí en uno de los libros que utilicé para documentarme que había unos sociólogos que habían utilizado el término escalera de estímulos. Yo creo que se entiende, ¿no? Escalera de estímulos. Era un término que algunos sociólogos habían inventado para definir esa situación en la que a ti te gusta el sexo,
y te gusta ver sexo, ver pornografía de dos personas que se aman libremente, ¿no? Y cuando has satisfecho de alguna manera tu curiosidad por esa modalidad de sexo, pasas a la siguiente, que puede ser, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? Bueno, hay gente que es al revés, pero vamos a poner algún tipo de orden más bien... Lógico. Anatómico. Cristiano. Cuando has visto que existe el sexo oral, lo ves, etcétera, etcétera, de alguna manera la sobreproducción de imágenes en internet, esa gratuidad, esa instantaneidad, esa violencia con la que se abalanza sobre las retinas del usuario del ordenador, lo quiera o no, hace que de alguna manera quede agotada tu curiosidad y pases al siguiente estímulo. De manera que en prácticamente 3-4 meses, toda esa escalera de estímulos que podía llevar del sexo natural a una perversión, y digo bien, digo perversión, es decir, digo una parafilia, que te guste algo que no necesariamente esté relacionado con el sexo y que eso te produzca una excitación sexual, esa escalera de estímulos se agotaba rápidamente, gracias a que todo existe, todo lo puedes ver, ¿no? Yo creo que si a nuestros padres les hubieran dicho tal modalidad de sexo existe, se hubieran, ahora mismo, ¿no? A nuestros padres, a mi padre, por ejemplo, si yo le digo, tú sabes que hay gente que hace, no sé, en fin. Sí lo sabe. No lo sabe. No, te aseguro que no lo sabe. Sexo de 15 contra 1 con, no lo sé, ¿no? Eso no existe, claro. Gracias a este libre acceso del sexo en internet, eso ya era el estímulo tercero o cuarto que rápidamente quedaba satisfecho y agotado. De manera que la escalera de estímulos era una escalera que se subía rápidamente y de alguna manera el usuario queda, yo creo que defraudado rápidamente, ¿no? Y queda rápidamente exhausto y agotado. Eso es algo que me llamó la atención. Hay otras cosas que me llamaban la atención. Me di cuenta, por ejemplo, que cuando empezaron los chats y tú empezabas a chatear, resulta que tú no chateabas con una persona que tiene una configuración determinada, es decir, es un hombre o una mujer ya configurada, sino que tú chateabas con quien tú querías chatear, no importara quién era el que estaba al otro lado del ordenador. Es decir, tú estabas proyectando tus deseos, tú estabas proyectando tus necesidades sobre una persona que simplemente te creaba 4 o 5 frases sobre el ordenador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no es tanto reconocer al otro en tu interlocutor como reconocer al otro que a ti te gustaría que estuviera al otro lado, y en realidad no es el otro, eres tú. Eso también me di cuenta y me llamaba la atención. Otra cosa que me llamó la atención es que hasta la irrupción de internet y dejando de lado el teléfono, repito, dejando de lado el teléfono, las relaciones entre las personas, no necesariamente sexuales, sino relaciones de comunicación. Bueno, no sé si estoy hablando muy rápido. ¿Me seguís, no? Sí. Esto es que sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Okay. Las relaciones antes eran pentasensoriales o tetrasensoriales, si la otra persona no te dejaba que le tocaras, lo cual también es lógico, ¿no? Pero las relaciones eran pentosensoriales, es decir, implicaba los 5 sentidos. Tú ves, oyes, hueles, puedes tocar a la persona con la que estás hablando, la persona con la que estás teniendo una relación, no necesariamente sexual, repito. Sin embargo, por internet las relaciones son monosensoriales, solamente le ves, en el caso del chat. Solamente ves a una persona. Eso necesariamente debía de cambiar y está ya más que estudiado, aunque yo cuando empecé con el libro no lo sabía, simplemente lo intuía. Eso ya está más que estudiado, que cuando hay una simplificación del ser humano en el simple hecho de comunicarte con él a través de un chat. Nosotros creemos que la comunicación, creo que nosotros no, pero antes sí, antes de haber usado ya los chats suficientemente, ¿no? Antes de haber usado suficientemente los chats, creíamos que una conversación a través de un chat era igual que una conversación de tú a tú, ¿no? Cuando en realidad lo que hay es una simplificación extrema de ciertas facetas de la comunicación que forman parte de la relación entre los seres humanos, ¿no? Por decir una, la más evidente es la comunicación no verbal. Cuando yo hablo con una persona, algunos antropólogos dicen que el 70% de la comunicación, vamos a poner el 80, da igual, o el 65, pero
no, o sea, no importa, no, no es un tema, sí. O sea, no es como la cotización del dólar, que tiene que ser exacta, ¿no? Sino un 70%, vamos a poner un 70% de la comunicación es no verbal. Es decir, es tetrasensorial, dejando de lado lo oral, ¿no? Eso queda fuera dentro de un chat, eso queda fuera dentro de una relación por email. Esto ahora ya lo sabemos, pero insisto, yo cuando abordé la escritura de este libro simplemente lo intuía. Otra de las cosas que me llamaba la atención era que el consumo indiscriminado, voraz, adictivo de sexo a través de internet, es decir, de ver películas pornográficas, generaba, esto es obvio, generaba disfunciones. Esto es bastante intuitivo, pero sí que me di cuenta, o lo leí o lo vi en algún sitio, que las personas que no realizan sexo, vamos a decir, en tres dimensiones, es decir, pentasensorialmente, es decir, realmente, y realizan sexo, satisfacen su ansiedad sexual, su deseo sexual a través de la máquina, acaban desarrollando un fetichismo sustitutorio de la relación sexual. De manera que es más que probable que si nos guste el sexo por internet, en 2 o 3 años nos van a gustar más los zapatos de tacón que la mujer que se pone los zapatos de tacón. Es bastante probable dirigir tu deseo sexual y tus expectativas sexuales hacia un objeto que a priori no tiene tanta carga sexual, un zapato, como una mujer, ¿no? Pero claro, ahora ya te encuentras más gente que le gustan más los zapatos, ¿no? Que las mujeres o que los hombres, ¿no? Otro fenómeno que me di cuenta que ocurría era ¿quién soy yo cuando chateo? Yo, en este caso, yo como usuario, no yo, Roberto Valencia, sino ¿quién soy yo cuando chateo? ¿Quién soy yo cuando envío emails? ¿Quién soy yo cuando introduzco comentarios o posts en los blogs? ¿Soy yo esa persona más o menos reflexiva, más o menos analítica, más o menos prudente? Esa persona que establece una cierta red de cautelas respecto a lo que dice y hace porque es consciente de que vive en sociedad, y cuando vives en sociedad no puedes hacer lo que te dé la gana, sino que hay una serie de restricciones, algunas impuestas por el Código Penal y otras impuestas por la simple politez que decís aquí o cortesía. ¿Soy ese? ¿O soy un tipo, una persona desatada, desinhibida, que doy cauce a lo más visceral de mí mismo porque sé que me puedo escudar en un anónimo, en un seudónimo, porque sé que la persona que recibe mi comentario no me va a ver, oler, tocar jamás? Es decir, cuando leo algo en un blog y me enfado tantísimo y pongo un comentario pensando que realmente estoy expresando una reclamación legítima contra lo que se pone ese blog, y empleo toda mi violencia y virulencia en dejar bien clara mi posición e incluso en ser ofensivo con el autor del blog, eso lo haría yo si se lo tuviera que decir a la cara. Es evidente que no. Claro, es una conducta sistemática, no es una conducta puntual, porque estamos chateando, introduciendo comentarios en Facebook, introduciendo comentarios en blogs continuamente, y estamos desarrollando ya facetas de nuestra personalidad que creo que el lazo social y sobre todo el Código Penal, no olvidemos, tenía controladas, ¿no? Bueno, son una serie de cosas que me interesaban. He dicho algunas de las que me interesaban más. Esa serie de cosas me interesaban no tanto como fenómeno sociológico, porque yo no soy sociólogo, ni mucho menos, ni tengo inquietudes, vamos a decir, académicas, ni mucho menos, sino que me interesaba tratar de que todo eso triturarlo y ver de qué manera podía tener un recorrido dramático, que al final es de lo que se trata cuando escribimos literatura, más o menos. Es decir, de qué manera yo podía extraer esas ideas o esas percepciones, esas intuiciones o esas conclusiones que algunos sociólogos habían extraído respecto a internet, y darles una forma que no fuera meramente conceptual, sino que fuera una forma dramática a través de la peripecia, a través de la acción, lo cual no era, en mi opinión, nada fácil. El otro tema que me interesaba mucho es el tema del simulacro, del cual Juan Francisco sabe mucho más que yo, lo vais a ver.
y del que se ha hablado esta mañana bastante en el Congreso y probablemente muchos de vosotros sepáis bastantes cosas. Es decir, esa construcción cultural de apariencia hiperreal que genera efectos reales en la realidad más allá de su ámbito, vamos a decir, comunicacional, ¿no? Internet es un simulacro, una película es un simulacro, el telediario es un simulacro, es decir, prácticamente todos los productos culturales o comunicacionales son un simulacro. Podemos definir en mayor o menor perversión el alcance del simulacro. En teoría el telediario es menos perverso que Internet, pero solo en teoría, ¿no? Voy a decir una frase que probablemente muchos ya habréis oído muchas veces en vuestra vida, que es, respecto a esto del simulacro, una frase que muchos habréis oído muchas veces, ¿no? El 11 de septiembre, sí, ¿no? El 11 de septiembre de 1998 cambia el mundo, ¿no? Esta frase yo creo que la habéis oído muchas veces, ¿verdad que sí? Pero estáis mintiendo. Del 98. Del 98 no. No es del 98, es del 2001. 2001. No, yo me refiero al 11 de septiembre de 1998, no me refiero al 11 de septiembre de 2001. ¿Qué ocurre el 11 de septiembre de 1998? Esto es verdad, aparte de ser cierto, es verdad. El fiscal que lleva el caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton desclasifica los papeles del caso Mónica Lewinsky y de alguna manera se revela ya a la sociedad estadounidense, se revela ya de una manera clara y palpable que ha habido una relación sexual entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton. La descodificación de esos papeles por parte del fiscal ocurre el 11 de septiembre y no es broma, es verdad, el 11 de septiembre de 1998, y lo vuelca en Internet, algo novedoso en ese momento, porque si bien es verdad que en el 98 la websfera ya estaba en pleno funcionamiento, todavía los medios tradicionales de comunicación, periódicos, radio, televisión, eran los encargados de recibir las noticias y triturarlas y comunicarlas al público. Pero en esta ocasión todas esas confesiones entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton no se envía a las redacciones de los periódicos, sino que alguien las cuelga íntegramente en Internet el 11 de septiembre de 1998 y genera un tráfico de 350.000 visitas en un minuto. Cosa que ahora mismo no es tan extraño. Es decir, probablemente este congreso, si lo retransmitiéramos, para mí, en fin, 350.000 sean pocas. Poca cosa, sean ¿no? Pocas. Pero en aquel momento, en 1998, 350.000 visitas por minuto era una auténtica pasada. Era una auténtica pasada. Es decir, era. Ahí podemos ver varias cosas. Una, la intimidad ya se estaba espectacularizando, que es algo que ahora ya estamos acostumbrados, pero entonces no tanto. Ahora estamos asistiendo al espectáculo de la intimidad, ya sea en grandes formatos, grandes medios, grandes páginas, o ya sea en pequeña escala en Facebook, cuando tú pones tu foto, pues yo qué sé, con tu patito de goma, en la bañera, etcétera, ya estás espectacularizando tu intimidad, ¿no? En aquel momento no. En aquel momento, primero, había lo que se llamaba los medios rosa, los tabloides rosa, y, o sea, la prensa rosa, creo que se entiende, y la prensa seria, de alguna manera eran canales de información distintos, pero con aquel trasvase del fiscal a Internet se rompe todo eso. Y cualquiera, sea consumidor de prensa rosa o no, pudo acceder a los papeles de las relaciones de Mónica Lewinsky y tal. Por tanto, es verdad que el 11 de septiembre de 2001, es verdad, la geopolítica internacional volvió a cambiar, o quizás algunas tendencias geopolíticas simplemente quedaron en evidencia, pero también es verdad que el 11 de septiembre de tres años anteriores se había producido un cambio en la manera que nosotros teníamos de representar la intimidad, de comerciar con ella, de representarla en Internet y de utilizarla, por medio del ejemplo de Mónica Lewinsky. Bueno, eso me interesaba para mi libro de relatos. Hay un personaje en la novela 2666 de Bolaño, no sé si os acordaréis, en la primera parte, en la parte de los críticos, me parece que se llama, hay un personaje cuando ellos, los críticos, van a México a buscar a Archimboldi, no sé si habéis leído la novela, bueno, hay un personaje que va a México y entabla relación con una niña, una joven de 16, 17 años creo, que vende
cosas en un mercado callejero en la Ciudad de México, en lo que es Santa Teresa, que en realidad es Ciudad Juárez, ¿no? Entabla relación con una niña que vende objetos de artesanía en el mercado, y es una niña que jamás ve la tele, desconfía de todo lo que no sea percibido por sus sentidos, por estos cinco sentidos de los que hemos hablado, no ve la tele, no escucha la radio, no lee periódicos y desconfía además de cualquier producto cultural o comunicacional que no venga a través de esos canales. Claro, es un personaje poderosísimo, si os fijáis. Es un personaje poderosísimo. Bolaño no lo desarrolla demasiado porque la novela va por otro lado, pero me he parado muchas veces a pensar qué ocurriría si desarrolláramos ese personaje dentro de una narrativa. Es un personaje de ciencia ficción. Es el hombre de la Edad Media, ¿no? Creo que en la Edad Media todavía no había radio, ¿no? Traigo a colación este personaje porque es justo lo contrario de lo que somos nosotros ahora. Ahora mismo nosotros no solo no desconfiamos de los canales de comunicación, que no son nuestros sentidos, sino que además los utilizamos constantemente y estamos realizando constantemente una serie de rebotes, obteniendo información que nos viene a través de simulacro, reelaborándola y lanzándola de nuevo, pero continuamente. Es decir, cada vez que entramos en internet, en un minuto podemos obtener, no sé, 50, 100 productos culturales o comunicacionales en forma de noticias, publicidad, vídeos, post, blogs, Facebook. Lo estamos recibiendo y lo estamos otra vez lanzando a la web constantemente. Es decir, somos la antítesis de aquel personaje de Bolaño. Estamos continuamente mediados, penetrados y fabricados por pequeños o grandes simulacros instantáneos a los que accedemos no solo por la red, sino también por radio y televisión, ¿no? Todo eso es lo que me interesaba a mí, que no es poco, ¿no? Todo eso es lo que me interesaba a mí plasmar en un libro de relatos que publiqué en 2010, que se llama Sonríe a cámara, y que es un libro de relatos fundamentalmente de gente que está buscando pornografía en internet. Básicamente mis personajes lo único que hacen es buscar pornografía en internet y encontrarla, claro, porque es bastante fácil encontrar pornografía en internet. Es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Digamos que acumulando todas esas observaciones de las que os he contado, tanto a través del nuevo sexo que se transmite y se consume en internet, y la noción de simulacro que he explicado en 30 segundos a través del ejemplo del personaje de Bolaño. Se me ocurrieron un montón de historias para desarrollar, historias en las que estuviera en juego un drama en el que la recomposición del ser humano afectivamente se pusiera en juego. Es decir, yo me tengo que recomponer afectivamente respecto a lo que siento y pienso de un montón de pasiones y pulsiones a través de internet, ya no es lo mismo. Y también poniendo un poco en tela de juicio cómo se llevaba a cabo la representación del sexo en nuestras sociedades, qué expectativas creaba, qué expectativas satisfacía, qué expectativas defraudaba y qué intoxicaciones, siempre entre comillas la palabra intoxicación, introducía en nuestras vidas, ¿no? Solo tomé varias decisiones para escribir el libro, y con esto ya acabo y le dejo hablar un poco a Juan Francisco, que seguro que quiere hablar. No. Tomé un montón de decisiones estéticas. Yo creo que cuando uno escribe un libro está tomando decisiones continuamente. Decisiones... ¿Me estás despistando? Estoy tratando de ilustrar tu... Por favor, tu speech. No. Bueno, hay límites. Cuando alguien escribe un libro, toma un montón de decisiones estéticas. Y las toma continuamente, las toma en los planes previos, las toma en los bocetos, toma las decisiones en la escritura, toma las decisiones en la corrección, e incluso toma las decisiones a posteriori cuando él mismo tiene que interpretar su libro. Porque a veces, cuando uno escribe un libro, es como cuando tira una flecha a la diana, que a veces le da y a veces no le da, ¿no? Entonces tú a veces crees que has escrito un libro y en realidad has escrito otro, ¿no? Yo tomé dos decisiones, sobre todo, una de ellas era, la primera es que no tenía que haber sexo explícito en el libro, lo cual es un poco contradictorio. No quedamos que vas a hablar
de la recomposición de los afectos a través de la nueva sexualidad consumida en Internet. Sí, hay sexo, lo que no hay en el libro, o intenté que no hubiera, es... No intenté que fuera un libro erótico, por decirlo... No, intenté que fuera un libro que no estimulara sensorialmente al lector, es decir, que no se excitara, que no hubiera pasión, y que el sexo fuera tratado, y esto lo han dicho algunos críticos, lo cual lo tomo como un elogio, que el sexo fuera narrado como si lo estuviera viendo un entomólogo, que estuviera describiendo lo que ve en la web, ¿no? Sí. La segunda decisión que tomé es, y esta sí que es más importante y me interesa más, porque afecta a la configuración de la voz narrativa que narra el libro, es decir, quién narra el libro, quería que todos los relatos los narrara la misma voz narrativa. Antes he llegado tarde al coloquio anterior en el que hablabais sobre la libertad del lector. Yo estaba espantado, tengo que decirlo. He llegado tarde y no he podido... Yo estaba espantado porque, claro, yo he escrito un libro tratando de cerrar muy bien y de que fuera evidente que cerraba muy bien las condiciones en las que el libro debía leerse, y me venís vosotras ahora a decir que plena libertad al Humberto Eco, etcétera, ¿no? Pero bueno, como he llegado tarde, no he podido intervenir. La voz narrativa que narra los cuentos de mi libro, y con esto ya termino, todos menos uno, la voz narrativa que narra los cuentos de mi libro, yo quería que recordara, y digo recordara, es decir, no digo que revelara, es decir, que tuviera una música, tuviera un tono que te recuerde cuando lo estás leyendo, aunque no tengas la evidencia, porque nada te dice que es evidente, ¿se entiende la diferencia? Que recordara a lo que hace Google cuando tú estás navegando, lo que hace Internet cuando tú estás navegando. Lo que pasa es que yo esto no lo digo en ninguna parte del libro, y claro, si no lo dices, pues hay que leerse el libro 8 veces, y dices, joder, me acabo de dar cuenta que la voz que narra mi libro es una voz que te empuja. Es decir, en vez de ser ese espejo a lo largo del camino que decía Stendhal, que te acompaña, yo quería que te fuera empujando, ¿sabes? Tú vas andando y hay alguien que te va empujando, y entonces te empuja, y a veces te empuja hacia sitios donde tú no quieres ir, porque claro, para eso es él el que dirige el recorrido, ¿no? Que es justamente, yo creo, que es lo que hace Internet, ¿no? Tú empiezas a navegar y dices, bueno, hoy voy a ver qué tiempo hace en Burdeos, para ver si me tengo que poner abrigo o si me tengo que poner un jersey o no, ¿no? O chanclas. Y de repente no sabes cómo, y acabas viendo un vídeo de cuando le dieron un tartazo a Bill Clinton en París, ¿no? Y dices, bueno, yo estaba mirando qué tiempo hacía en Burdeos porque me quería poner un jersey. Y acabo viendo un vídeo de un tartazo a Bill Clinton. ¿Y si pudiéramos ver cuántas pantallas nos han llevado al vídeo de Bill Clinton? Nos sorprenderíamos, porque habríamos pasado por las noticias del país, habríamos ido a ver la clasificación de nuestro equipo de fútbol favorito, habríamos caído en YouTube para ver el último vídeo de Bruce Springsteen, lo digo Bruce Springsteen, a lo americano. Después te has metido a Amazon para ver si realmente tal película, tal, es decir, haces... Y todo eso lo has elegido, mi pregunta era, ¿todo eso lo he elegido yo libre y voluntariamente? ¿Asumiría yo ahora, si alguien me lo preguntara, que he visto todo esto? Es decir, sí, alguien que me dijera, oye, ¿qué has estado haciendo en estos 10 minutos? Yo, ver el tiempo. No, he estado viendo, ¿no? Si viene tu mujer, bueno, ¿qué haces? No, yo he estado viendo si va a llover en Burdeos. Ya, pero... Ese muslo que hay ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué hace ahí, no? No, esto es una ventana intermedia, ¿no? Es decir, antes cuando tú veías una película entrabas al cine y la veías o no, pero no había una serie de capítulos intermedios no elegidos voluntariamente a los que tú accedías para ver esa película, ¿no? Ahora sí. Ahora resulta que tú te pones a ver una cosa y acabas viendo otra. Me contaron que en el ZKM, que es un centro de estudios de arte y tecnología de Karlsruhe, en Alemania, hicieron una instalación en la que tú te sentabas a navegar por internet en una habitación cerrada, y cada pantalla que tú abrías
se proyectaba en grande en la habitación en la que tú estabas, ¿no? De manera que cuando acababas de bucear, mirabas y quedabas absolutamente sorprendido de los sitios en los que habías estado en décimas de segundo y que a lo mejor ya no lo recordabas, ¿no? O sí lo recordabas, pero no era esa la motivación de la búsqueda, ¿no? Yo quería que mi libro fuera así. Quería que el narrador de mi libro, cuando cuenta las cosas que le pasan a los protagonistas, lo cuenta como, bueno, que te lo voy a contar. Y de repente dijera datos que no vienen a cuento, porque internet está lleno de datos que no vienen a cuento, que mintiera sobre de qué manera puede uno llegar de Zaragoza a Ámsterdam. Por ejemplo, en mi cuento hay un personaje que quiere llegar, creo que es de Zaragoza a Ámsterdam, y bueno, va a Burgos, a las Islas Canarias, en fin, es un recorrido falso completamente, ¿no? Pero sobre todo quería que el efecto de la voz narrativa, el efecto del narrador sobre el lector fuera de empujarle, siempre hacia adelante. Es decir, que tú te sientas un poco como inquieto. No es una voz que te va revelando poco a poco una historia, y en esa revelación hay una seducción que se llama intriga, tradicionalmente, sino que fuera un, no, aquí no hay intriga, aquí no hay seducción, venga, vamos para adelante que te voy contando lo que va a pasar, porque ya vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Y además haciendo excursiones arbitrarias y gratuitas a sitios que no te llevan a ninguna parte o que te daban datos superabundantes, ¿no? Esas fueron las dos de las decisiones estéticas que tomé para el libro, y así fue un poco como compuse los 12 relatos del libro, y eso es un poco lo que quería contaros. Un aplauso, ¿no? Sí. Bueno, esto lo podemos quitar ya. ¿Eso cómo está encendido? No, ahora está apagado. ¿Ahora está encendido? Sí. No, ¿se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, yo estoy un poco escandalizado. Yo no pensaba que ibas a tener este compañero de mesa. Yo realmente soy una persona normalmente más puritana y más... Y esto realmente me sobrepasa, ¿no? Pero bueno. ¿Por lo del secuestro? Sí. No, sobre todo, has dado demasiadas pistas sobre lo que quieres hacer con ellas. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Gracias sobre todo a Dominique, a Amelie, a Isabel. Isabel, Dominique, Amelie, Amelie, Dominique, Isabel. Podemos hacer un juego de Ulipo aquí interminable. Agradecimientos infinitos. Está muy bien en Burdeos, está muy bien esta universidad. Lo estamos pasando bien. La lástima es que no podamos conectarnos a YouPorn, porque si no... Bien. No, pero es interesante, he puesto YouPorn, precisamente creo que tenía mucho que ver, y lo digo como pequeño paréntesis, tenía mucho que ver con lo que estaba diciendo Roberto, porque ese es el concepto que cambia, ¿no? YouPorn. O sea, usted es el que postea su porno, o el porno que le interesa, ¿no? Esto evidentemente lo inventó YouTube, pero claro, nunca nadie se hubiera imaginado que inventando YouTube, que era una cosa, digamos, bastante controlada por las corporaciones y por los controles de censura habituales en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, que el porno realmente iba a tener esta prolongación. Digo todo esto porque evidentemente ironizaba, como todo el mundo se ha dado cuenta al principio, porque si algo caracteriza a mi literatura es por todo lo contrario de lo que caracteriza la de Roberto, porque Roberto habla mucho aquí de porno y de sexualidad, y me voy a meter un poco con él, y yo, sin embargo, que voy a mostrarme prudente, cauto, puritano y autocensurado, sin embargo, mi literatura está llena de, como diría un cómico español, guarreridas españolas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Guarrerías españolas es una traducción de... Es difícil de traducir al francés, pero en fin, algo así como cochonnerie, ¿no? Bien, lo que yo quería hablar fundamentalmente para coger un tema que no haya tratado Roberto, porque realmente ha tratado algunos que me interesaría mucho profundizar en ellos, pero desgraciadamente no quiero repetir. Querría hablar de lo que es la escritura en general hoy en día y de lo que, o sea, que voy a poner serio, de lo que es la escritura hoy en día y de lo que significa ser escritor hoy en día. Yo voy a ser sincero, y esto, Roberto, espero que no te suicides esta noche porque no tengo ganas de realmente ocuparme de tu cadáver, pero ser escritor hoy en día verdaderamente es un error, o sea, vamos a decirlo claramente, o sea, es un error en una sociedad que se define fundamentalmente por parámetros audiovisuales, cibernáuticos, mercantiles, monetarios, etcétera. Verdaderamente ser escritor es, no sé, yo imagino como ser monje en la Edad Media, un equivalente de ese tipo, es decir, algo que implica demasiada disciplina, demasiada austeridad y al mismo tiempo un placer muy solitario. Es decir, yo creo que en el fondo el escritor hoy se enfrenta a ese momento por el cual su vida, que había pensado que iba a ser una vida de
seducción, placer, etcétera, bueno, pues se va reduciendo poco a poco, evidentemente, a mucho goce solitario, pero poca comunicación erótica, ¿no? ¿Por qué digo esto? No lo digo verdaderamente con pesimismo, al revés, lo digo con alegría. Es decir, en realidad los escritores como Roberto o como yo mismo, que sentimos que la literatura es algo serio, siendo al mismo tiempo algo perfectamente no serio, yo creo que sentimos la pena de que el mercado, de que la convencionalidad literaria, de que en definitiva todas estas ideas estereotipadas que llevan a los lectores a consagrar a auténticos mediocres como grandes escritores, todo esto en el fondo nos hace mucho daño, porque nosotros queremos un goce real, no queremos simulacros. Y hace mucho daño porque realmente yo siempre he creído que la literatura debía ser minoritaria. Yo creo que la literatura es como el porno, es decir, algo que uno accede a ello, y el porno es mayoritario hasta cierto punto, hay muchísima gente que no consume ningún tipo de porno, muchísima. Entonces la literatura debe ser como el porno, es decir, algo que uno busca como una materia específica para producirse ciertas emociones, ¿no? Si queréis, es una tecnología para emocionarse, para sentir, para pensar, para cambiar de ideas, para vivir experiencias de otros cuerpos. En definitiva, yo siempre he pensado que la literatura era lo más virtual, era lo virtual de lo virtual. Por eso, en ese sentido, luego hablaré si tengo tiempo. Yo siempre he creído también que este tema de la realidad virtual, en realidad hemos dejado que nos lo roben los tecnócratas y los tecnólogos y los tecnófilos, pero en realidad la literatura siempre ha sido virtual y siempre ha trabajado dentro de lo que se llama lo virtual, y en ese sentido el lector ha sido siempre el gran consumidor de lo que es lo virtual. Y la vida virtual que los libros han procurado a los lectores a lo largo de los siglos, creo que esto es algo que difícilmente, y lo digo con toda honestidad, difícilmente cualquier tecnología audiovisual podrá sustituir jamás. Esta mañana pensaba precisamente en esto de lo virtual, de lo más virtual que lo virtual, porque yo creo que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, aquello que consiste menos en algo material, aquello que se presenta de un modo aparentemente informal, aparentemente informe, aparentemente descompuesto o no totalmente consistente, eso es finalmente lo que más corresponde al modo en que funciona nuestro cerebro en todos los sentidos de la expresión. Y a mí esto me interesa muchísimo porque en el fondo creo que cuando nos ponemos frente a una pantalla y empezamos a ver imágenes hipercompuestas, supersintéticas, calculadas numéricamente al milímetro para que correspondan exactamente a tal efecto en tal esquina, a tal otro efecto, en ese momento creo que el espectador no es que esté haciendo dejación de su libertad, como decías tú, aunque luego discutiremos sobre esto, sino es realmente está haciendo dejación total de su poderío y de su imaginación. Es decir, sencillamente alguien ha prefabricado para él lo que debe ver, lo que tiene que ver y lo que debe, en ese sentido, pensar sobre lo que ve. Este, para mí, es el gran problema de nuestro tiempo. Y en ese sentido, no me extraña que una sociedad como esta vaya marginando poco a poco, como dice muy bien David Shields, en un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Reality Hunger, que es un libro de 2010 también, como el tuyo, Reality Hunger, que es un libro de un escritor norteamericano y que habla del hambre de realidad. A mí el hambre de realidad, hablaré mañana un poco en mi ponencia en el Cervantes, pero me parece fundamental el hecho de que, en definitiva, sorprendentemente, en un mundo virtual, al final corresponde a la literatura satisfacer ese hambre de realidad que el lector o el ser humano o el ciudadano, como queramos llamarlo, necesita, ¿no? Por ejemplo, el porno, ¿no? Yo tengo, verdaderamente, aparte de haberlo explotado y por tanto hablar con él con legitimidad, porque me he partido la cara, es decir, escribir porno, a mí hay gente que me considera un pornógrafo, escribir porno, es decir, o introducir elementos porno en literatura que se pretende seria, es un gran riesgo, porque el porno es lo no serio por excelencia, no ya el erotismo. De hecho, en la Universidad de Brown tuve una discusión esta primavera con una escritora española que me decía que para ella el lenguaje del sexo tenía que ser un lenguaje sublimado. Era una lectora de veintipocos años, no me recuerdo, era una escritora, perdón, de no sé cuántos años, que vino a darnos una conferencia a Brown y a decirnos que en el fondo esto de utilizar malas palabras en la literatura y de explicitar demasiado el sexo, que estaba muy pasado. Y que en realidad lo que había que volver era un cierto romanticismo, si queréis, del sexo, ¿no? Yo realmente encuentro esto respetable, en la medida en que me parece respetable lo que cualquiera piense, siempre y cuando no me quiero obligar a pensar como él, pero obviamente es una tontería, como decía muy bien Roberto, en una sociedad como la nuestra, donde el porno es, en definitiva, el paradigma definitivo de lo que es el sexo y de lo que, cómo entendemos, cómo visualizamos y cómo, en suma,
comprendemos la mecánica del sexo, evidentemente que un escritor no haga uso de esto me parece sorprendente. Yo llevo haciendo uso de esta tecnología, vamos a decir así, o esta mecánica sexual desde los años 90, que es cuando empecé realmente a interesarme en introducir en la literatura este componente. ¿Pero por qué me interesó? Me interesó porque el porno obliga al escritor. Para mí hay dos formas disciplinarias que un escritor, y si hay alguno en la sala, me gustaría que aprendiera, alguno joven evidentemente, porque los escritores ya entrados en años no respetamos a los demás y no vamos a cambiar de forma de escribir por más que nos digan. Pero digo, si hay alguno joven que todavía está en edad de aprender alguna lección, yo creo que hay dos disciplinas fundamentales que un escritor tiene que tener a la hora de aprender. Una es lo que llamaban los clásicos, la éfrasis, es decir, la descripción de obras de arte. Es decir, coge un cuadro de Tiziano, coge un cuadro de Picasso, coge el de Demoiselle d'Avignon, descríbelo. Escribe con tus frases ese cuadro. Esa es una disciplina que te enseña mucho, que te enseña muchísimo sobre cómo puedes retorcer la frase, cómo decir lo que hay que decir, cómo describir una escena. Eso dice mucho realmente sobre... Para el escritor es muy importante esa disciplina. Una cosa que es muy molesta hoy en día es ver que, bueno, nos pasmamos con los Juegos Olímpicos, nos pasmamos con los futbolistas, nos pasmamos con cualquier atleta, incluso los atletas paralímpicos, ¿no? Es decir, qué asombroso, ¿no? Qué hazañas, tal. Y nos damos cuenta de que esas hazañas, por supuesto, que merecen nuestro respeto y nuestra admiración, pero las hazañas que han hecho los escritores con sus cabezas, con sus cerebros, utilizando la información que tenían, la cultura que tenían, y luchando contra los mecanismos de control contra los que tenían que luchar, verdaderamente merecerían todavía más nuestra admiración. Y aparte de todo, existe una disciplina, el escritor tiene que disciplinarse, tiene que saber exactamente qué es escribir, y escribir no es simplemente ponerse a escribir. Entonces decía que la primera era, y es muy clásica, es la descripción, digamos, de obras de arte, ¿no? Que te obliga verdaderamente a entrar en la mente del artista, pero también en la realidad física del objeto, y ahí vuelvo un poco a lo que decía Amélie hace un momento. Pero el porno, maravillosamente, es otra forma de entrar. Y intentar apropiarse de la mecánica del porno a través de la palabra, a través del estilo, a través de las frases, es otra disciplina que yo aconsejo sinceramente porque obliga a forzar. Había un escritor, obliga a forzar el talento de uno y obliga a forzar el poder lingüístico que uno cree que tiene. Uno de antemano dice, tengo un gran poder lingüístico para expresar mi humor, porque tengo un sentido de humor acojonante, o mi increíble imaginación, porque tengo una imaginación que no cabe en esta habitación, o mi ego, que evidentemente tampoco cabe en esta habitación. Todo ese tipo de cosas un escritor cree que las puede expresar así sin más, hasta que la página en blanco lo pone en su sitio, o la pantalla, mejor dicho. Pero realmente hay una forma de no enfrentarse a ese vacío a la primera, y es empezar por pequeños ejercicios de disciplina, ¿no? ¿Y qué tiene el porno en particular? Primero, yo creo que a mí lo que más me fascinó desde el principio del porno es la coreografía, que es un aspecto que me parece fundamental. Es decir, igual que un escultor aprende, y un pintor también aprende, cómo debe representar el cuerpo, cómo debe colocar los cuerpos en el espacio, cómo debe manejar el espacio, las distancias, etc. Bueno, el pornógrafo, el buen pornógrafo, también tiene que saber, evidentemente, cómo manejarse con los cuerpos. Decía, y es lo que trataba de decir antes, decía Cabrera Infante, que es para mí un maestro, decía que un pornógrafo es el artista superior. Bueno, a mí esta frase siempre me inquietó mucho realmente, porque yo decía, bueno, ¿cómo esto de que un artista superior es el pornógrafo cuando toda la historia del arte ha solido despreciar a los pornógrafos, ¿no? Bueno, en realidad se han despreciado a los pornógrafos, pero os voy a decir una cosa. El Marqués de Sade, por ejemplo, que es para mí otro maestro, no por su crueldad, sino por su poder en la representación del sexo, realmente el Marqués de Sade es un artista de primer nivel. O sea, el Marqués de Sade debía estar al nivel de Cervantes, o al nivel de Dante, o al nivel de Rabelais, o al nivel de Proust, incluso si nos ponemos. Lo único que ocurre es que su temática es tan imposible, está tan en los límites de lo que las sociedades humanas aceptan, que claro, es un artista que no se sabe dónde colocar y dónde clasificar, ¿no? Y es muy interesante también en ese sentido ser capaz de comprender dónde están los límites de una cultura cuando uno es escritor. Yo lo comprendí muy pronto, pero me importó muy poco. O sea, que en realidad los límites que una cultura define, por ejemplo, la cultura española, ya que estamos aquí rodeados de profesores de español y de españoles también algunos de nosotros, aunque matizados, ¿no? Este es medio vasco, ¿no? ¿Tú eres? ¿No? Ah, bien. Bueno, yo soy medio francés, pero tampoco ejerzo, en fin, ese tipo de... Bueno, los españoles siempre somos otra cosa, ¿no? Es decir, el pasaporte nuestro es como una imposición, pero en fin, siempre nos definimos como una línea de fuga. Pero es muy interesante, una cultura como la española, que es tan puritana, que ha sido históricamente de las más puritanas. La literatura española, aparte de la Lozana Andaluza, tiene muy escasos motivos para sentirse orgullosa desde el punto de vista de la liberación de la carne
y no digamos ya de la liberación de la carne femenina. Cuidado. Ahora, la Lozana Andaluza hay que reconocerlo. Se publicó en Venecia, 1527, pero ahí está. Es un paradigma que debería ser mucho más conocido. En Francia sé que está traducido y que algunos profesores lo conocen, pero no tiene la vivacidad de lectura que debería tener. Pero en esa obra el placer femenino existe, y a mí una obra que tiene el placer femenino reproducido me parece una obra importante de la cultura. Claro, evidentemente esto no lo piensan otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trataba de decir? Trataba de decir, cuando naces en una cultura como la española, por ejemplo, se citaba antes a Juan Goytisolo, cuando se nace en una cultura como la española, y no el franquismo, no creamos que es un problema del franquismo, el siglo XIX español es muy casto, muy pudoroso, verdaderamente. Emilia Pardo Bazán era una mujer de una pudibundez, una mojigatería casi de monja, era como una monja. Evidentemente la mayor parte de los escritores españoles han aprendido a hacer sus cosas en los prostíbulos, con lo cual, con todo mi respeto a las prostitutas, pero imaginaros la situación que estaba la prostituta en aquel momento, imaginaros los escritores qué lecciones podían aprender sobre las mujeres, ¿no?, en ese tipo de contextos. Lo que es interesante de todo esto que estoy diciendo es que un escritor español tiene más dificultades que un escritor americano, que un escritor francés, para incorporarse inmediatamente a esa naturalidad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso quizá la literatura, incluso hoy, muy joven o más joven, tiene miedo a la representación del sexo, porque por un lado connota una especie de represión o frustración o tal, y por otro lado, curiosamente, conduce a pensar que esa persona es un perverso o un pervertido, ¿no? Pero bueno, os decía lo de la disciplina, ¿por qué? Porque a mí me parece que un escritor sí que no debe, donde no debe entrar un escritor, y yo he intentado evitarlo totalmente, aunque en mi juventud lo era enormemente, es en la abstracción. No hay nada más aburrido que un escritor que escribe abstracciones. No hay nada más aburrido que un escritor al que podríamos llamar abstracto. Si un escritor, por muy estilista, por muy estilístico, por muy jugador de palabras, por muy marcado por la relación con el lenguaje, lo que se quiera, tiene que tener una idea de la realidad. Tiene que tener una versión de la realidad en su cabeza que sea capaz de transmitírsela al lector. De un modo o de otro, como quieras, con artificios, con piruetas, con lo que quieras, pero tienes que transmitir una idea de realidad. La literatura no se ha inventado como juguete para simplemente pasar el rato. La literatura no es un entretenimiento. La literatura es algo serio, siendo, repito, algo también no serio. Porque, claro, yo en esto insisto, el humor en la literatura está para recordarnos que la literatura no está tampoco para dar lecciones filosóficas. La literatura está también para demostrar que ser humano es ser inmaduro. Hay algo en nosotros profundamente inmaduro, profundamente incompleto, profundamente insatisfactorio. Y la literatura es ese discurso que también nos recuerda que detrás de esas máscaras sociales, oh, el profesor. Tú decías Clinton, ¿eh? Me he acordado, es que lo he apuntado y me he acordado y me he divertido mucho. Este jugueteo tonto, porque realmente es un escándalo ridículo. A mí lo que me preocupó del caso Clinton y me interesó mucho, no es evidentemente la posible felatio. Lo preocupante realmente es lo ridículo que fue lo que Clinton le hizo a esa becaria. Porque si, o sea, DSK, por ejemplo, voy a hablar claro, estoy en Francia, DSK ha dado lecciones. Un maestro erótico es un maestro erótico y es un libertino en toda regla. Luego acaba en la cárcel, perfecto, perfecto. Pero Clinton es un mediocre. Clinton es el típico puritano americano que no sabía qué hacer con aquella becaria y evidentemente hizo tonterías. Y fijaros, ¿quién dijo la verdad? ¿Quién dijo la verdad? No, esto es muy importante. ¿Quién dijo la verdad sobre el caso Clinton? Philip Roth. Philip Roth escribió una maravillosa novela que os recomiendo a quien no la haya leído, que se llama The Human Stain, La Mancha Humana, no sé cómo se tradujo en francés, La Tache, que es una novela espléndida, donde Philip Roth se atreve a poner encima de la mesa el problema del sexo en la sociedad americana, el problema del pene en la sociedad americana, el problema del falo masculino en una sociedad que se define por parámetros posfeministas en el terreno académico o feministas y en la sociedad restante matriarcales. O sea, es una sociedad verdaderamente esquizofrénica. Y Philip Roth, por así decirlo, si me perdonáis la metáfora, se bajó la bragueta, se la sacó en público y dijo, mira, Clinton ha hecho esto y yo os voy a enseñar qué es esto. Y esto verdaderamente es lo que tiene que hacer un escritor. En mi opinión, un escritor debe provocar a la realidad y no solo representarla, debe desafiarla, debe de alguna forma ponerla en cuestión, incluso corriendo riesgos. Ahora, por ejemplo, que Salman Rushdie saca sus memorias para contarnos el sufrimiento que le causó la fatwa famosa de Khomeini. Fijaros, por ejemplo. Pues realmente Salman Rushdie, gracias a esa fatwa, no se convirtió en mejor escritor, desgraciadamente. Desgraciadamente era mejor escritor antes que después. En ese caso se puede decir que lo que le ocurrió lo destruyó como escritor. Bueno, yo no digo que alguien considera que esto es exagerado, ¿no? Pero se podría entender así.
Pero a Philip Roth escribir La mancha humana no le destruyó como escritor, pero indudablemente con esa obra consiguió una obra maestra de lo que la sociedad no se confiesa a sí misma. Y un escritor en ese sentido debe llevar al límite todos los poderes que tiene para poder decirle a la sociedad: esto eres, a esto te pareces, estos son tus límites, tus tabúes, tus mentalidades. Esto desgraciadamente, por ejemplo, bajo Franco en España estaba muy claro. A nadie bajo Franco se le ocurría escribir, evidentemente, sin tener en cuenta esto. Por eso tuvimos Tiempo de silencio, por eso tuvimos a Juan Goytisolo. Es decir, una literatura que tenía muy claro que teniendo un poder abyecto enfrente como tenía, un poder que era inaceptable, había que utilizar todo lo que la literatura podía hacer en contra de eso. Llega la democracia y evidentemente esto se desarma, esto se viene abajo. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente la literatura empieza a convertirse en algo aburrido, anodino, poco estimulante, digamos. No es que literariamente sea malo, yo no estoy diciendo que este o aquel no sepan escribir, simplemente es que lo que cuentan no me interesa y creo que no interesa a mucha gente. Ahora, ¿qué interesa a una situación de consenso? Como se hablaba esta mañana, ha hablado Isabel de la cultura de la transición. Efectivamente, a la cultura de la transición, que es la cultura oficial, le interesa una literatura anodina, absolutamente muerta en ese sentido. No sé si me estoy pasando de tiempo o cómo voy de tiempo. Muy bien. Bien, ¿no? ¿Cuánto me quedarían? ¿5 minutos? Como quieras. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto quería decir... Te aviso que estas estudiantes se van porque tienen que coger un tren, porque vienen de lejos. Ah, bueno. Tengáis buen viaje. Bon voyage. Adiós. Bon voyage. Perdona. No, no, todo lo contrario. Estamos aquí en un happening. Bueno, no sé, iba diciendo esto. Yo creo que en Francia esto se comprende muy bien, o se puede comprender muy bien. En mi opinión, yo sé que me peleo con los escritores franceses cada vez que digo este nombre que voy a decir ahora, pero a mí me parece que en este momento Michel Houellebecq es, en mi opinión, el escritor que más ha metido el dedo en la llaga de lo que es la experiencia contemporánea en Francia, pero también en Europa, ¿no? Y no es probablemente mejor escritor que otros, en el sentido estilístico. A lo mejor no maneja las frases, o no maneja los adjetivos, o no construye grandes párrafos magníficamente preparados para que la Academia lo premie, ¿no? Que da un premio anual, la Academia, por cierto, muy importante, ¿no? ¿Cómo se llama este premio que da la Academia Francesa? Hay un premio de la Academia Francesa al libro mejor escrito. Bueno, evidentemente a Houellebecq nunca le van a dar ese premio, ¿no? Pero lo que quiero decir, lo importante en el caso de Houellebecq es su capacidad, perdón, para subvertir o para, en todo caso, mostrar todo aquello que hace daño, digamos, o es un límite, como le pasó a Philip Roth. En España yo creo que esta literatura que hace daño no existe tanto como querríamos, yo considero que la mía es de ellas, pero que tiene enfrente un obstáculo perverso, y es el obstáculo de una cierta izquierda que todavía vive de que los temas españoles tienen que ser la guerra civil, tiene que ser el franquismo, tiene que ser el mal, tiene que ser una serie de temas que evidentemente se consideran oficialmente aceptables, ¿no? Entonces ahí se puede decir, no, es que hay psicópatas en la sociedad, entonces está muy bien. O Franco fue evidentemente un personaje siniestro y perverso, y la lucha antifranquista fue una cosa heroica, esto nadie lo va a discutir. La guerra civil fue evidentemente un conflicto lamentable, nadie lo va a discutir. Pero obviamente para decir ese tipo de cosas hay manuales de historia, hay otro tipo de libros, no es necesario recurrir al poder increíble que tiene la novela para llegar mucho más lejos. En cambio, claro, de la sociedad actual, pues tenemos pocas novelas en España que digan de verdad lo que está ocurriendo. Fijaros, hay un fenómeno muy curioso, me lo llamaba la atención otro día mi traductor el francés, François Monti, me decía, fíjate el caso de la recepción en Francia de Isaac Rosa. Cuando era el buen chico de izquierdas que publicaba novelas antifranquistas, se le traducía inmediatamente. Cuando ha empezado a hablar de sociedad contemporánea, ya no se le traduce. Esto verdaderamente me parece y ha perdido lectores, evidentemente, por esto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el escritor debe correr riesgos, volviendo al tema de la libertad. Yo me acuerdo que Pasolini decía que la libertad la conquistaba el artista para el lector o para el espectador. Es decir, es el artista el que debe convertir su creación en un espacio de libertad. Si el artista no convierte su creación en un espacio de libertad, difícilmente se podrá dirigir a individuos que se puedan llamar libres o que puedan en un momento determinado sentirse libres. Porque también hay una cosa, y eso era muy importante, y ha sido muy importante en todas las culturas de la resistencia, vamos a decirlo así, es que curiosamente, si no hay libertad en la calle, puede haberla en un libro. Si no hay libertad en los espacios públicos, puede haberla curiosamente en libros. En Cuba, por ejemplo, ha sido evidente esto,
y ha sido evidente en la España franquista y ha sido evidente en el centro de Europa durante mucho tiempo. Es decir, curiosamente, los artistas, los escritores pueden crear espacios de libertad de los que otros pueden disfrutar. Y esto es algo que normalmente, yo creo que hay, son lecciones básicas que hay que aprender, porque realmente hay mucha gente que olvida este tipo de cosas. Ah, claro, porque llegamos a una situación en la cual todos vivimos muy bien, vivimos muy confortablemente, ¿no? El bienestar, etcétera. Entonces decimos, bueno, ¿para qué voy a correr riesgos? ¿Y para qué quiere el lector correr riesgos? Lo que el lector quiere es entretenerse cuando acabe la jornada de trabajo, lo que el lector quiere es entretenerse cuando esté cansado, lo que el lector quiere es tener un ocio prestigioso, que es lo que es la literatura. Un ocio prestigioso. Esto es un problema serio para un escritor, y Roberto lo es también, que se toma en serio la literatura. ¿Por qué? Porque el ocio prestigioso produce muchos malentendidos. Muchos malentendidos. Puede haber libros, por ejemplo, los míos se publican en Anagrama, o sea, no tengo ningún problema, pero evidentemente se codean con autores que forman parte de lo que yo llamo el ocio prestigioso. El ocio prestigioso es, como decía Bourdieu, aquello que curiosamente al consumidor le provoca una situación de bienestar moral, social, etcétera, superior, ¿no? Yo leo a tal autor, me siento mejor que tú que lees a Dan Brown, obviamente. Yo leo a Soledad Puertolas, por ejemplo, ¿no? Tú lees a Dan Brown. Ese prestigio todavía existe, ¿no? Pero en definitiva, si comparamos Dan Brown con Soledad Puertolas, yo os digo honestamente que a veces prefiero leer a Dan Brown. Y con esto quiero decir que también para un escritor que no acepta las convenciones o que no acepta el punto de vista oficial de las cosas, evidentemente puede ser muy divertido empezar a pensar que el producto trash, que el producto basura, que el producto verdaderamente más degradado que te da una cultura es infinitamente más interesante, mucho más interesante que el producto oficial de esa literatura, ¿no? Eso siempre ha dado lugar a situaciones subversivas o a que las obras menores puedan ser subversivas, ¿no? Eso en la cultura norteamericana es muy evidente, eso es muy evidente en la cultura norteamericana. Mucho más que en la europea, donde de alguna forma la high class siempre ha mandado mucho sobre lo que se leía, se veía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y contestando un poco a lo que decía en su maravillosa e inmerecida presentación Amélie, el tema del simulacro, del que también ha hablado, yo no soy experto en simulacro, yo soy un simulacro, como lo eres tú, somos simulacros. Es decir, hay una novela de Philip K. Dick, hay una novela de Philip K. Dick que se llama Simulacros, ¿no? En que un androide llega a presidente de los Estados Unidos. O sea, el presidente de los Estados Unidos es un androide que periódicamente van sustituyendo y el que mantienen, pero claro, tiene una portavoz que es la que sale de vez en cuando a dar ruedas de prensa y es ella la que mantiene un poco la ficción de que allí hay un ser humano, habita un ser humano. Obviamente con un androide los problemas de Mónica Lewinsky se acabaron, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Eso es lo que debía pensar Philip K. Dick. Entonces realmente el tema del simulacro es una cuestión interesante. Sabéis que desde siempre, la palabra simulacro no es una palabra nueva, al fin y al cabo la inventaron los griegos y los latinos. Es una palabra que se refiere a aquello que simula una apariencia, aquello que tiene una apariencia que en realidad no corresponde a lo que es. Claro, aquello que tiene una apariencia que no corresponde a lo que es, verdaderamente, como diría alguien, eso es la vida, ¿no? Es decir, vamos a partir de ahí, ¿no? En la vida todo parece lo que en realidad no es. Y al final, ni siquiera el verbo ser en español nos permite entender muy bien de qué estamos hablando, ¿no? A lo mejor todo parece y ya está, y todo es apariencia y ya está. Desde luego yo, por ejemplo, si te tuviera que decir mi ideología filosófica, tendría muy claro que me iría con los materialistas que siempre han dicho que la realidad es simulacro y nada más. Es decir, apariencia y pura apariencia. No hay nada más. Yo, como escritor, evidentemente me defino así. Por eso me ha gustado mucho cuando Amélie ha dicho que mi escritura era hiperrealista en HD, ¿no? En full. Porque, evidentemente, cuando uno cree que la realidad es un simulacro, trabaja como escritor, ese realismo que nace de su trabajo es muy distinto o radicalmente distinto del escritor que tiene una visión metafísica. Perdonadme por utilizar esta palabra, creo que está permitida. Metafísica todavía no está prohibida, ¿no? No ha sido prohibida. Bien. Metafísica. Tiene una visión metafísica. El realista convencional tiene una visión metafísica de la realidad. Y claro, yo, por ejemplo, como escritor, como no tengo una visión metafísica, tengo una visión materialista de la realidad, cuando escribo, evidentemente intento transmitir eso, que esa sensación, ese simulacro que provoca. Claro, lo que pasa es que cuando añadimos ya, como ha explicado muy bien Roberto antes, cuando añadimos la tecnología a la percepción de la realidad, las cosas se vuelven todavía más complicadas. Es como un bucle, es como una vuelta de tuerca, es como algo que se hace más complejo aún, o que entra en bucle consigo mismo. Es decir, en definitiva, pasamos a otro nivel.
En mi novela Providence hay mucha gente que sí, lo dices bien en inglés, es Providence porque es un topónimo. Es un topónimo de la ciudad de Rhode Island. Mucha gente decía, nivel 1, lo entiendo. Nivel 2, lo entiendo. Nivel 3, ya no lo entiendo. Claro, acostumbrados a los videojuegos en que más o menos te mantienes siempre dentro de la misma realidad y solo cambia el decorado, o cambian los accesorios, o algunos monstruos que aparecen. Algunas... No, claro, en la novela de pronto lo que cambia es la realidad. Y el nivel 3, si hay gente que no lo entiende, es porque de pronto no ha entendido que ya no estamos en la realidad del nivel 1 y del nivel 2. Lo que ha cambiado es la realidad. Y en ese sentido, lo que es interesante es cómo la literatura puede transmitir este tipo de cambios, este tipo de mutaciones, de un modo que ningún otro, yo creo que ningún otro arte puede producir. Yo soy un fanático del cine de ciencia ficción, pero nunca, nunca hay una película de ciencia ficción que me haya estimulado tanto como una novela de Philip K. Dick, por ejemplo. Porque es alucinante que leyendo una novela de Philip K. Dick tú puedes llegar a entrar en ese mundo de un modo mucho más intenso e intensivo que viendo, por ejemplo, Blade Runner, que es, son tarjetas postales, sí, te fascinan, te entusiasman, a mí también, pero son tarjetas postales. En realidad, la literatura, vuelvo a insistir, y con esto vuelvo al principio y acabo de una vez, la literatura es el simulacro del simulacro, es lo virtual de lo virtual, porque es la mejor herramienta para entrar en la realidad, en aquello que en la realidad ya es un simulacro. Muchas gracias.